Señoras y señores, niñas y niños, tenemos el honor de presentarles a Enrique Alonso Cachirulo. Pues, ¿dónde está Cachirulo? Oye, Cachirulo. Ahí estoy. Cachirulo. ¿Qué tal, amigos? Aquí estoy de nuevo. ¿Y ustedes cómo están? ¿Bien? Yo también, muy bien y muy contentos. Y ahora voy a presentarles una de las obras maestras de la literatura infantil. Su autor, Maurice Maeterlinck. Maeterlinck fue un gran escritor belga de habla francesa. Nació en 1862 y murió ya muy mayor y siempre produciendo en 1949. Fue un gran ensayista y un gran estudioso. Estudió a las abejas, a las hormigas, escribió libros de análisis. Su obra siempre era profunda y misteriosa y siempre hablaba sobre la vida y la muerte. Escribió un cuento maravilloso, un cuento para el teatro. Lo presentó en Europa y después se presentó con él en la ciudad de Nueva York y fue verdaderamente la locura. De entonces acá se han representado miles y miles de veces. Se han hecho dos versiones magníficas de cine. Se ha representado en televisión, en teatro, en todos lados. Esta obra magnífica que vamos a presentar esta noche se titula El pájaro azul. ¿Quieren verla? Pues bien, érase. ¿Qué se era? Hermoso bosque. ¿Y qué había cerca del bosque? Una linda casa llena de colorido. Y en ella vivían dos niños, Tiltil y Miltil. ¿Quién? El día en que empieza nuestra historia, estaban acostados en sus camitas. ¿Quieren verlos? Miltil. ¿Sí? ¿Duermes? No, ¿y tú? Yo no duermo, puesto que te hablo. Dime, ¿ya es Nochebuena? No, hasta mañana. Pero Santa Claus no nos traerá nada este año. Dice mi mamá que está muy pobre, pero vendrá el año próximo. Pero los niños que viven enfrente, los ricos, dicen que a ellos sí les van a caer cosas. Es que este año solo viene a casa de los niños ricos. ¿Oyes la música? Hay fiesta en su casa. ¿Y si nos levantáramos? No, está perdido. Mamá está dormida. No se daría cuenta. Hay fiesta enfrente. Todos deben estar sentados alrededor del árbol de Nochebuena. Vamos a levantarnos y ver. Pero si se dan cuenta, papá y mamá. ¡No seas miedosa! Anda, levántate. ¡Mira! ¡Qué lindo árbol tienes! Todo alumbrado y lleno de juguetes. ¡Sí! En cambio, nosotros no tenemos ni una pobre rama. Oye, ¿y qué es eso que hay sobre la mesa? Deben ser pasteles. ¿Y qué son pasteles? ¡Ah, sí! Una cosa.
muy rica. Más rica que el pan. Una vez lo comí, era yo muy chico. Pero a nosotros casi nunca nos dan aquí. En cambio, ahí mira cuántos hay. Está llena la mesa. ¿Van a comer? ¿Y por qué no empiezan? Porque no tienen hambre. ¿Por qué? Porque comen cosas ricas todos los días. ¿Todos los días? ¿No las darían? No tienen por qué darnos. No nos conocen. ¿Y si las pedimos? No, eso no se hace. Sí, tienes razón. ¿No quieres seguir viendo? No. No me gusta. Sí, a mí tampoco. Me entristece pensar en lo mucho que tienen ellos y en lo poco que tenemos nosotros. Ellos son dichosos. En cambio, nosotros no podemos serlo. Jamás encontraremos la felicidad. ¡Eso creo! Oye, ¿será papá? Pero no es en la calle. Buenas noches, niños. Díganme, ¿tienen por casualidad aquí la hierba que canta o el pájaro azul? Hierba tenemos, pero no canta. Mi hermanito tiene un pájaro. Sí, pero no puedo darlo. ¿Por qué? Porque es mío. Ah, es una buena razón. ¿Y en dónde está ese pájaro? En su jaula. Ah, no me gusta. No es bastante azul. Y me es preciso encontrarlo. Miren, puedo pasarme sin la hierba que canta, pero no sin el pájaro azul. Lo necesito para mi nieta que está enferma. ¿Está enferma? ¿Y qué tiene? No es feliz. Como nosotros. ¿Ustedes tampoco son felices? ¿Y por qué? Porque no tenemos cosas, juguetes, pasteles y comida diaria. Y somos muy pobres. Ah. Son muchas razones para no ser feliz. Díganme, ¿ustedes saben quién soy? Pues sí, se parece mucho a nuestra vecina, Madame Berlingot. ¡Oh! ¡De ningún modo! Ninguna relación hay. Ella es una vieja fea y yo soy una hermosa hada. El hada de luna. ¿O es que acaso no me ven hermosa? Sí, sí. ¡Hermosísima! Bueno, pues ya sé que lo único que puede darle la felicidad a los niños es el que tengan en su casa el pájaro azul. Así es que deben ir a buscarlo. Mira, se lo prestarían a mi nieta de vez en cuando y así serían felices ustedes y ella. ¿No les gustaría ser felices? ¡Sí, sí! ¡Claro que sí! Pues entonces, ¡vayan por el pájaro azul! Sí, pero ¿usted vendrá con nosotros? No puedo. A causa de la olla que he dejado puesta esta mañana. Se desborda cada que me ausento de ella. Deben ir solos. A ver, vengan acá. ¿Por dónde les gustaría salir? ¿Por la chimenea o por la ventana? Pues me gustaría salir por la puerta. De ninguna. Es absolutamente imposible. Es una costumbre repugnante. Saldrán por la ventana. ¿Dónde están sus padres? Están durmiendo. ¿Y sus abuelitos? Están muertos. ¿Los volverán a ver? Al pasar por el país del recuerdo. Tendrán que pasar por él para buscar el pájaro azul. Mire, para ayudarlos, voy a darles este sombrerito. ¡Qué lindo! ¿Y qué es lo que brilla ahí? ¡Ah! ¡Es el gran diamante! ¿Qué te parece? Mira, cuando un niño tiene el sombrero en la cabeza, se le da vuelta al diamante y hace ver todas las cosas. Mira, mira. ¿Lo ves? Y se ve al momento el alma de las cosas.
ejemplo, podrías ver el alma de tu perro, o de tu gata, o del fuego, o del agua. Te lo voy a dar para que te ayudes ahora que van a buscar al pájaro azul. Mira, yo sé que el anillo que hace invisible, o la capa volante, pues sería de más utilidad. ¿Pero qué crees? Perdí la llave del armario donde los tengo guardados. Toma el sombrero. A ver. Déjame. ¡Así! ¡Oh, qué bonito! ¿Podría ver ahora el alma de mi perro? Pues si es tu capricho. Da vueltas, diamante. ¡Amito! ¡Amito, amito! ¡Amita! Por fin puedo verte, por fin puedo hablarte y besarte y lamerte. Y decirte lo mucho que te quiero. ¡Oh, Tilo, perrito bueno! Yo quisiera ver el alma de mi gata. ¿Puedo? Pues, dale vuelta al diamante. Buenos días, mi tía. Qué linda luz de sol. Y tú también. Sí, ¿verdad? Me veo muy bien, ¿verdad? ¡Qué gracioso! ¡Esto es fantástico! ¿Sí? Voy a ver el alma de las cosas, del pan y el azúcar. Niños, niños, con postura. Van a llenar la casa de gente. Y ahora quiero ver el alma de la luz. ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Es muy hermosa, mi amito! ¡Es muy hermosa la luz! A mí no me parece nada hermosa. ¡Silencio! ¡Oigo ruido! ¡Ay! ¿Qué? ¡Es papá que se levanta y viene hacia acá! Entonces pronto, salgamos de la casa. ¡Rápido! Ustedes tienen que ir por el pájaro azul. Pero, ¿y el alma de las cosas? ¿Qué hacemos con ellas? ¿La regreso a su lugar? No, 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 ya no habrá tiempo. Tendrán que ir con ustedes. ¡Rápido! No, yo no quiero ir. Habrá peligros en el viaje. Yo no quiero sufrir ningún peligro, ni ninguna incomodidad. En cambio, yo sí quiero ir. Yo acompañaré a mi amito. Yo también quiero ir con los niños. Bueno, tienen que ir todos. Ya no hay tiempo de que vuelvan a su sitio. ¡Pronto, salgamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos, vamos! ¡Vamos, vendrán conmigo a mi casa! Allí los vestiré con trajes preciosos. Y allí podrán emprender el camino. ¡Anden, para que busquen al pájaro azul! ¡Pronto, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tenemos que hablar. Y aquí estaremos seguros. ¿Estamos todos? ¡No, falta el perro! ¡Ah, miren, aquí llega! Vengo entusiasmadísimo. ¡Qué bonita es la casa! Y los niños están vistiendo. Tiltil se ha vestido con el traje de Pulgarcito. Tiltil se ha vestido de Caperucita Roja. Bueno, calla, que eso no nos importa. Lo importante es que hablemos seriamente. Se trata de nuestro porvenir. Debemos impedir que los niños se apoderen del pájaro azul. ¿Por qué? ¿Por qué? El pájaro azul da la felicidad. Si los niños son felices, ya no nos querrían a nosotros. No nos necesitarían. Serían felices sin nosotros o con nosotros. Pero lo más fácil es que nos reemplacen. No te entiendo. Yo tampoco te entiendo. Es muy fácil. Si los niños son felices de cualquier modo, ¿para qué me querrían a mí? Para nada. Me echarían de su casa. ¿Y dónde viviría yo? Lo mismo pasaría con el azúcar. Ya no la usarían. ¿Para qué? Serían felices, con dulces o sin ellos. Lo mismo digo del pan. Y naturalmente de ti. Igualmente les irías con luz que a oscuras. De todos modos, ellos serían felices. Los dejarían de usar. Nos arrojarían de sus casas.
Sí, tiene razón. Por eso tenemos que impedir que los niños se apoderen del pájaro azul. Aunque para ello tengamos que poner en peligro sus vidas o matarlos. ¿Pero qué dices? ¿Matar a mis amitos? ¡No! Yo los quiero y no les haré ningún daño. Pues yo soy de la opinión del perro. ¿Por qué matarlos? ¿Para que después nos saquen de su casa? Pues no importaría. Eso dices tú porque has tomado el partido del hombre. Eres nuestra peor enemiga. Yo estoy con ella. Jamás le haré daño a ningún hombre, y menos a un niño. Está bien, no he dicho nada. Les ayudaremos a encontrar el pájaro azul. Eso está mejor. Eso me parece muy bien. ¿Y ahora dónde están los niños? Están en el guardarropa del hada. Pues hay que ir por ellos. Iré yo. No, yo te acompañaré. Bueno, pero quedamos en que no les haremos ningún mal a los niños, ¿verdad? Ninguno, todo lo contrario, les ayudaremos. Eso está muy bien. Eso está muy bien, vamos. Que se fueron. Espero que ustedes sí habrán comprendido que tengo la razón y que debemos hacer todo lo posible porque los niños no encuentren el pájaro azul. Sí, que no lo encuentren. Y que haremos lo imposible por impedirlo. Aunque para ello pongamos en peligro su vida o tengamos que matarlos. Sí, lo impediremos aunque tengamos que matarlos. ¿Nos entendemos entonces? Sí, claro, sí. Pero cuidado. Vienen. Hagan como si nada. Hola, ¿qué hacen? Ya es hora de ponerse en camino. Acabo de decidir que el jefe de esta expedición sea la luz. Ay, muchas gracias. La obedecerán como a mí. Los niños buscarán el pájaro azul en el país del recuerdo primero. Y si no lo encuentran, irán al país del porvenir. La obligación de ustedes es serle leales. Tratar por todos los medios de que encuentren al pájaro azul. Eso justamente les decía yo, señora Ada. Ah. Exhortábales a que cumplieran concienzuda y valerosamente con su deber. Muy bien. Y ahora, parta, que tengan muy buena suerte. Vamos. Con orden. Adiós, que tengan buena suerte. Adiós. Aquí empieza el país del recuerdo. De aquí en adelante seguirán solos. ¡Sí! Pero todos nos veremos mañana. Aquí mismo. Pues hasta mañana. Ojalá encontremos el pájaro azul. ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¿Y nos vamos a esperar aquí hasta mañana? Sí, no hay otro remedio, ya que no podemos acompañarlos en su viaje. Lo podríamos. Si tú quisieras ir al Palacio de la Noche, es muy cerca de aquí y la noche es muy amiga mía. Ahí podríamos descansar cómodamente y nos darían algo de cenar. Vayan ustedes. Yo esperaré aquí a los niños. Yo me quedaré aquí contigo. Sí, que se quede. No irá con ustedes. También él debe descansar. Y tú también, querida Luz. Si quieres, ve tú al Palacio de la Noche. Yo esperaré aquí a los amitos. No, yo no puedo ir al Palacio de la Noche. Soy la luz y la noche odia la luz. Vayan ustedes. Mañana cuando regresen Tiltil y Mitil, yo les enviaré al Palacio de la Noche a buscarlos. Está bien, vamos. Tú enséñanos el camino. Sí, vamos, por aquí. ¡Anda! La noche no quiere a los niños. Ella nos indicará cómo acabar con ellos. Vamos. Vamos.
aquí, mi tía. ¡Qué miedo tengo! No veo nada, ni mis pies, ni mis manos. Sí. ¡Qué oscuro está todo! Sí, y todo lleno de niebla. El hada nos dijo que veríamos a nuestros abuelitos muertos al cruzar el país de recuerdo. Pero, ¿dónde están ellos? Deben estar detrás de la niebla. ¿Pero qué es esto? De repente todo se ha llenado de luz y de flores. Ya no hay más oscuridad ni más tristeza. ¡Mira, una casa! Sí, frente a ella hay dos personas. Son dos viejecitos. ¿Será posible? ¡Sí, son nuestros abuelitos! ¡Vamos! ¡Abuelitos! ¡Abuelitos! Abrigo la idea de que nuestros nietos vendrán a vernos hoy. De seguro piensan en nosotros, pues siento que me hormiguean las piernas. Parece que deben hallarse cerca, porque danzan en mis ojos lágrimas de alegría. ¡Abuelitos! 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 ¡Mijito! ¡Abuelito! ¡Hijito! ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué te decía yo? Estaba segura de que vendrían hoy. ¡Cómo has crecido! ¡Y qué fuerte estás, nietecito mío! Y mi tía, mira, mira qué hermosa está. Y qué ojos tan bellos. Y huele muy bien. Abrázame, hija. Abrázame. ¿Cómo está papá y mamá y Bill? Muy bien, abuela. Dormían cuando salíamos. Hijitos, no saben la alegría tan grande que nos da verlos. ¿Por qué no vienen a visitarnos más seguido? No podemos, abuelo. Hoy, gracias al hada, estamos aquí. Aquí estamos esperando la visita de los que viven. Vienen tan rara vez. La última ocasión que ustedes dos vinieron, ¿cuándo fue? ¡Ah, sí! ¡Fue el Día de Todos Santos! Sí. Cuando doblaban las campanas de la iglesia. ¿El Día de Todos Santos? No salimos ese día porque estábamos acatarrados. Ah, pero pensaron en nosotros. ¿Sí? Pues bien. Cada vez que ustedes piensan en nosotros, nos despertamos y los volvemos a ver. ¿Pero qué dicen? ¿Duermen todo el tiempo? Sí. No es poco lo que dormimos, aguardando que un pensamiento de los niños nos despierte. Y es tan agradable despertar. Entonces, ¿no están muertos del todo? No, hijito, no. Nadie se mueve. Lo único que hacemos es dormir. Dormir profundamente. Pero cada vez que ustedes se acuerdan de nosotros en sus pláticas o en sus oraciones, despertamos y volvemos a vivir. Por eso es que los niños siempre deben rezar por aquellos seres queridos que duermen profundamente. Y nosotros dormimos sin cesar desde el Día de Todos Santos en que pensaron en nosotros. Oh, abuelo, no sabíamos. Desde ahora pensaremos en ustedes más seguido. ¡Magnífico! Así despertaremos y los veremos nuevamente. Miren, cuando pensaron en nosotros, todo cobró vida. La oscuridad y la niebla del país del recuerdo se desvaneció y todo volvió a vivir. El reloj anda y nuestros pájaros han vuelto a cantar. ¡El pájaro!
Claro, claro que es azul, tan azul como el cielo. ¡Oh, abuelo! Este es el pájaro azul que tenemos que llevarle al hada. Es muy azul. Parece una bola de vidrio azul. ¡Abuelo! ¿Nos lo das? Pues sí, tal vez sí. ¿Qué dices tú, abuela Til? Por cierto, sí. ¿De qué nos sirve aquí? Madre. Sí, hijo. ¿El alma del pan? ¿El alma del azúcar? ¿El alma del perro? El alma de la gata. Gata, qué gusto verte. Querida Noche, hemos venido a pedirte hospedaje por esta noche. Y yo se los concedo encantada. ¡Qué bueno! Tengo que hablarte urgentemente, pero no puedo delante del perro. Haz que se retire. Ah, querido perro, te suplico que vayas por ese corredor y le digas a un joven vestido de azul que es el sueño que tenga la bondad de venir. Él les indicará sus habitaciones. Bueno, más. Ay, más. Voy. Dime, ¿qué se te ofrece, señora? Una catástrofe. ¿Una catástrofe? Sí, mis amos, los hijos del leñador. Los pequeños Til-Til y Mi-Til andan en busca del pájaro azul. Nosotros no queremos que lo encuentren y tratamos de impedirlo por todos los medios. Solo el perro y la luz son sus amigos. ¡La luz! ¡Mi odiada enemiga! ¿Dónde está? En el bosque. No quiso venir a tu palacio. E hizo bien. Si la luz estuviera aquí, yo perdería mis poderes. ¿Y dices que no quieres que los niños encuentren el pájaro azul? ¡Eso! Y quisiéramos que tú lo impidieras, que no los dejaras proseguir su viaje, porque si no, estoy segura que lo encontrarán. Está bien. Les impediré que sigan buscándolo. Pero será a costa de sus vidas. ¡No importa, verdad! ¡No importa, no importa, no importa! Tienes que traerlos a este castillo. Yo me apoderaré de ellos. Ellos vendrán mañana. Ahora están en el país del recuerdo, pero mañana la luz los enviará aquí. Magnífico. Mi hijo el sueño se apoderará de ellos y dormirán para siempre. Nunca regresarán a su casa. ¡El perro viene! ¡Silencio! Aquí está el joven que me mandaste buscar. ¿Qué te pasa? Que me muero de sueño, señora. Tu hijo me estrechó la mano y me entró un sueño. Claro. Como que este hijo mío es el sueño.
Él va a llevarlos a sus habitaciones. Sueño, mi hijo más querido, acompaña a estos señores al cuarto negro y que ahí duerman. Toca levemente sus párpados. Tienen que despertar dentro de unas horas y dales un sueño reparador. Sí, madre. Acompáñenme por aquí. ¡Perro! ¡Perro, vente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Despierta! ¡Vamos, vamos, anda! ¡Ya, ya, vamos, ya! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, anda, vamos! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ay, ya voy! ¡Voy corriendo! ¡Pero corre! ¡Ay, vamos! ¿Se puede? Claro. Pasa, querida. Adelante. Y ahora que estamos solas, dime, ¿qué piensas hacer? Algo muy sencillo. Mi hijo, el sueño, con solo tocar el párpado de los mortales, puede hacerlos dormir. Pero si oprime mucho, 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 los hará caer en un sueño del que jamás despertarán. Jamás. 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 Él tocará así a los niños y no despertará nunca. ¿Nunca? ¡Nunca! De esa manera, jamás tendrán el pájaro. Jamás, jamás. Madre. Dime, hijo mío. Ya están dormidos. ¿Tocaste levemente sus párpados? Sí, madre. Dormirán pocas horas. Ahora escucha, hijo mío. Dentro de poco vendrán aquí dos niños. Los harás dormir. Pero oprimirás mucho sus párpados. ¡Mucho! Quiero que duerman profundamente y para siempre. No, madre. No me pidas eso. Yo quiero mucho a los niños. Me encanta tocar sus párpados para que duerman, para que tengan agradables sueños. Pero no me gusta hacerlos dormir para siempre. No, no me pidas eso. Eso no. Tú harás lo que yo te mande. Esos niños dormirán. Dormirán para siempre. Pero madre... ¡Para siempre! ¿Entiendes? Para siempre. ¡Conseguimos el pájaro azul! ¡Ya hemos concluido nuestro viaje! A verlo. Oh, ¡mira, Miltil! ¡El pájaro no es azul! ¡Se ha vuelto blanco! ¡No es posible! ¡Era azul! ¡Completamente azul! Los engañó el deseo. Ahora tendrán que buscarlo en el país del porvenir. Tal vez ahí lo encuentren. Está bien, iremos. Pero, ¿y los demás? Fueron a descansar al castillo de la noche. Yo no puedo ir ahí.
Vayan ustedes a buscarlos. ¿Por dónde? Es por este camino. Vayan y díganles que vengan pronto, que debemos proseguir nuestro viaje. Está bien, pero ¿y el pájaro? ¿Qué hacemos con él? Déjamelo. Lo soltaré para que viva feliz en el bosque. Bueno, y ahora vamos con los demás. Vayan, yo aquí les espero. Uno por uno. No entiendo nada. ¿Ya le dijeron? ¿Qué? 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 ¿Qué me dijeron? No les entiendo nada. ¿Se preguntó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú preguntaste? ¿Qué? ¿De qué? ¿Con qué? ¿Qué? ¿Eso? Sí, eso. ¿A mí? ¿De qué? Necesito que me aclaren qué es lo que está pasando. ¿Para qué? ¿De qué? No sé por qué. Ellos vinieron a decirte que los niños han llegado. Eso, eso, eso es lo que estábamos diciendo. ¡Ya, basta! Los dejé abajo esperando. Hazlos pasar. ¿Yo? Sí. ¿Tú? Bueno, qué fácil. ¿Y ustedes? Sí. Vayan a decirle a mi hijo el sueño. Que venga. Sí, 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 vamos. ¿Y si no quiere? Eso, eso. ¡Que venga! Sí, sí. Bueno, pues que venga. ¡Déjame pasar! Madre. Sueño, hijo mío. Van a venir esos niños. Ya sabes. Apriétales los párpados fuertemente. Tienen que dormir para siempre. Pero madre, no obligues a hacer eso. Es una orden. Soy tu madre la noche. Y harás lo que yo te digo. Sí, madre. Te debo respeto. Te obedeceré. Haz entrar a esos niños. Esta es la noche. ¡Saluden! Señora, te presento a mis amiguitos queridos. Tiltil y Mitil. Qué gusto me da conocerle. Gracias, señora. ¿Están cansados? ¿O tienen la carita un poco triste? Sí, un poco. Eso lo arreglaremos. Siéntense aquí a mi lado. Mi hijo, el sueño. Les dará fuerza para seguir el viaje. Y les quitará el cansancio. Anda, sueño, hijo mío. Oprime sus párpados. Mío, oprime fuerte, fuerte, fuerte. Me pareció oler a mis amos. ¡Aquí están!
¡Amitos! ¡Amitos queridos! ¡Despierten! ¡Oh, mi querido Tilo! ¡Maldición! ¡Los ha despertado! ¡Gracias a Dios! ¿Pero cómo supiste que estábamos aquí? Lo olí. Yo tengo muy buen olfato. ¡Oh, azúcar! ¡Van! Aquí están los amitos. Ahora sí podemos proseguir nuestro viaje. ¡Sí! ¡La luz nos espera en el bosque! ¡Vamos, vamos! Y gracias por su hospedaje, señora Noche. ¡Adiós! ¡Sí, hasta luego! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Maldición! ¡Todo falló! Y doy gracias a Dios. Nada me hubiera dado tanta pena que haber hecho daño a esos niños. Si hubiera suprimido más fuertemente. Pero en fin, tal vez no esté todo perdido. Mira, esta caja contiene dulces del sueño. Pero madre... ¡Dulces del sueño! ¿Dulces del sueño? Sí, son dulces con el elixir del sueño. Dales uno a ellos y dormirán profundamente. Estos dulces no son tan sentimentales como ciertas personas. ¡Dáselos! Y habremos triunfado. Gracias. Se los daré. Los niños no llegarán nunca al final de su viaje. Y ahora... Sí, gracias. Gracias. Ya estamos aquí. Muy bien. ¿Pero y la gata? ¿Y la gata? ¡Viene un poco atrás! Sí, sí, ay, aquí, aquí llega, aquí llega. Es que me quedé despidiéndome de mi amiga la noche. Por cierto que nos hizo un regalito. Estos dulces son muy ricos. Son de mío, querido gamito. No, no quiero. Comí mucho pastel en casa de nuestros abuelitos. ¿Y tú, mi tío? Yo tampoco quiero. Son muy ricos. Si quitan el cansancio, anden, pruébenlo. No, será más tarde. No, a mí sí me gustan. Yo quiero, ya me gustan mucho los dulces. Ustedes no. Solo le daré a mis amitos. ¡Mala amiga! ¡Egoísta! ¡Agarrada! Bueno, prosigamos nuestra marcha. Los niños tienen que ir al país del porvenir. ¿El país del porvenir? ¡Qué bonito suena eso! ¿Y qué hay ahí? Ahí están todos los niños que no han nacido todavía. ¿Es muy posible que ahí encontremos al pájaro azul? ¡Pues vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Por dónde, por dónde! ¡Por allá! ¡Vamos, allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Miren, compañeros! ¡Aquí llegan unos pequeños seres vivos! ¿Por qué no llaman los pequeños vivos? Porque ellos no viven todavía. Allá guardan la hora de su nacimiento. Por ellos viene un barco que los lleva a la tierra al lado de sus padres. No son muchos. Es que aquí, en esta sala, estamos solo los que pronto vamos a nacer. Pero hay miles y miles en las otras salas. Pero bueno, quiero enseñarte algo. ¿Y esto qué es? Esto es mi invento. Seré inventor. Todos los días trabajo en esto. Está casi concluido. Es una máquina fantástica. ¿Y para qué sirve? Eso no lo sé. Pero lo averiguaré en la Tierra. Todos aquí nos entrenamos para lo que vamos a hacer en la Tierra y para lo que tenemos que llevar. ¿Sabes qué? Yo seré doctor. Aquí en esto tengo las medicinas que pronto aplicaré a mis enfermos. ¡Kiltil! ¡Buenos días! ¿Y cómo saben nuestro nombre? No les asombre, puesto que voy a ser su hermana. Dile, mamá, que ya estoy listo. ¿Pero cómo? ¿Piensas venir a nuestra casa? Sí, por cierto. El año entrante, el domingo de Ramos.
No me hagan rabiar cuando esté pequeñito. Dile a papá que componga la cuna. Espera, me ha dicho este niño que todos los que salen de aquí deben llevar algo a la tierra. Sí, claro. Este lleva su invento, esta es su medicina. ¿Y tú llevarás algo? Claro que sí. ¿Qué llevarás, hermanito? El sarampión, la tosferina. Pero miren, el tiempo llega. ¿Están listos aquellos que ahora ha sonado? Sí, sí, sí. Pues vengan pronto, vamos, vamos. Fórmense en la fila de allá, pronto. No, tú no. Aún no te toca. Eres de otra sala. Siempre has de querer engañarme. Ya quiero nacer. Pero no nacerás aún. Tus padres andan de viaje. No te esperan todavía. Si te mando a la tierra, ¿quién te recibiría? Mi abuela. No. Vuelve a tu sala. Aún no es tiempo. ¿Tú quién eres? ¿Yo? ¿Sí? ¡Soy el inventor! Ah, sí, es cierto. Me pidieron uno los señores Edison. Ponte en la fila. Sí. ¿Y tú qué llevas ahí? Las maldades que debo cometer. Sí, no tengo más remedio que dejarte pasar. Anda, procura enmendarte. Anda, pronto. Pronto, camine. ¿Dónde vas tú? ¿Crees que me vas a tomar el pelo? Fuera de aquí, anda. Te digo que aún es tiempo. ¿Y tú? ¿Quién eres? Soy el médico. Pues ponte en la fila. Sí, pero olvidaba mis medicinas. Pues ve por ellas. Solo te faltan 658 segundos. La galera de la Aurora llegará en unos minutos. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Andamos en busca del pájaro azul. ¿Pájaro azul? ¿Quién es pájaro? Solo niños. No, señor Tiempo. Aún hay un pájaro en esa jaula. Ven, hermano. ¡Oh! ¡Y es azul! ¡Completamente azul! ¿Los podemos llevar a ellos? Si es tu gusto. Oye, ¿tú quién eres? Yo, el futuro hermano de estos niños. Pues toma tus cosas y vamos. Pronto. Sí, yo lo tomo. La pasperina, el sarampión. Bueno. Pronto, niños. Pronto. Vamos. Súbalo. Pronto. Súbalo, ande. Ya, pronto. ¿Ya estamos? ¿Ya? A ver, vete de mí. Pero tú, ¿por dónde te me colaste? ¿Qué haces aquí? Te digo que aún no te toca. Anda, quédate aquí. Ya están listos todos, déjenme pasar. Ahora, vámonos. Tendrán un hermanito más. Y el pájaro azul de la felicidad. Vengan. Los niños han conseguido el pájaro azul. Debemos acabar con ellos. Estos dulces contienen un elixir que los hará dormir para siempre. Hay que dárselos. ¿Cuento con ustedes para convencerlos? Sí. ¡Claro! Lo he oído todo. No les da vergüenza lo que van a hacer. ¡Este odiado perro! Tú eres la instigadora de todo esto, gata egoísta. ¡Tú! Porque no quieres que nuestros amitos sean felices. Porque temes que si lo son, ya no te tendrán iguales mimos. ¡Eso! Pues yo prefiero que me odien, que me maltraten, que me arrojen de su casa con tal de que ellos sean felices. Porque a pesar de lo malo que me hicieron, siempre recordaría lo buenos que fueron conmigo en sus años infantiles. Lo mismo te digo a ti, Azúcar, a quien tantas veces han tomado con sus manitas golosas. Y a ti, Pan, que los has alimentado, los has hecho fuertes, robustos. No podemos permitirnos que no sean felices. Al contrario, tenemos que ayudarles a hacerlo. Creo que tienes razón. Claro que la tiene, sí. ¡No la tiene! ¿Y si ustedes no quieren luchar? ¡Allá ustedes! Yo les daré los dulces.
¡No! ¡No se los darás! ¡Tilo! ¡Tilita! ¡Siempre han de estar peleando! ¡Parecen perros y gatos! ¡Ay, Tilo! ¡Qué pesó! ¡Me quería quitar mis dulces! No, amito, no es cierto. No, yo iba al solano... ¡Calla! ¿No te da vergüenza? ¿Querés robarle a la pobre Tilita? ¡Me los quería robar! ¡Me los quería robar! ¡Pues no lo hará! ¡Bebe, malo! Pero, mi amito, yo te digo que... ¡A callar! ¡Échese aquí! A mí no me gusta pelear. ¿Qué le quiero hacer? ¿Quieres un dulce ahora? ¿Quieres un riquísimo? ¡Oh! ¡Perro tonto! ¿Qué has hecho? Esos dulces, mi amito, están embrujados. Tiene un elixir que los haría dormir eternamente. La gata se lo pidió a la noche para que ustedes no triunfaran en su viaje, para que no tuvieran el pájaro azul de la felicidad. ¡Es mentira! ¡Mentira! ¡Ese perro me odia! ¡Es verdad! ¡La gata tiene la culpa! ¡Ella! ¡Sí! ¡Motilas, qué mala eres! ¿Qué te hemos hecho nosotros para que te portes así? ¿No te he querido siempre? Sí. Pues entonces... Es que cuando ustedes sean felices... ya nos olvidarán. ¡No! Nosotros no nos olvidaremos nunca. ¿Verdad, Miltín? No, nunca. ¿De veras? ¿De verdad? ¡De verdad! Entonces, perdónenme. Bueno, y ahora regresemos. Ya tienen el pájaro azul de la felicidad. Vamos. Yo lo llevo, amigo. Yo lo llevo. Ya estamos en casa nuevamente. Y traemos el pájaro azul de la felicidad. Oh, mira, Milton. Nos hemos equivocado. El pájaro no es azul. ¡Es rojo! ¡Pero si yo lo vi bien, era azul! ¡Sí, era azul! Pero, sin embargo, se ha puesto rojo. ¡Ya de regreso! ¿Traes el pájaro azul? ¡Oh, señora Ada! ¡No lo hemos conseguido! Dos veces creímos que lo teníamos, pero el pájaro se cambiaba de azul en otro color. ¡Ah, pues qué le vamos a hacer! Mi nieta tendrá que pasarse sin conocerlo nunca. Si algún día lo encuentran, me lo prestas, ¿verdad? ¡Claro que sí! Y ahora, Tintín, entré. ¡Vamos! Toma el sombrerito. Lo dejaste abandonado en mi casa. Muy mal hecho. Te hubieras evitado muchos problemas si lo hubieses tenido puesto. Ahora da vuelta al brillante para que todo vuelva a ser como antes. Sí, pero antes déjeme despedirme del alma de las cosas que nos acompañaron en el viaje. Bueno. Y a mí también. Adiós, hermosa luz. Nunca olvidaré tu semblante. Siempre que te vea reflejada en una lámpara o en una vela, te adoraré. Ahora ustedes, queridos pan y azúcar, les doy las gracias. Siempre los querré mucho. Los comeré con deleite y nunca los desperdiciaré. Y tú, Tilita, no temas, que aunque sea yo muy dichoso, nunca te olvidaré. Perdón. Y en cuanto a ti, fiel Tilo, gracias por tu ayuda. Era mi deber. Además, es un gusto serle fiel a unos niños tan buenos y bonitos como ustedes. Lo único que siento es que no hayan encontrado al pájaro azul de la felicidad. Ya está todo como antes. Ahora regrésame el sombrerito y a dormir. Me llevaré este pájaro y lo soltaré en el bosque. Adiós, hijos míos. Adiós. Qué pena no haber encontrado al pájaro. Eso será señal de que nunca seremos felices. No lo creo.
Oye, un pájaro. ¿Será el pájaro azul? Ay, no, tonta. Es el pájaro nuestro. El que siempre ha estado colgado ahí en su jaula. Oh, mira. Es completamente azul. Sí, azul, azul. Lo teníamos en casa. Y lo hemos buscado por tantas partes. Eso quiere decir que no hay que buscar la dicha fuera de casa. Que aunque sea pobre, la verdadera felicidad está en el hogar, al lado de sus padres y sus hermanos. Sí, Miltil, ahora comprendí. La dicha está en el hogar. Y creo que en todos los hogares, aun cuando no se vea, debe haber escondido un pájaro azul. El pájaro azul de la felicidad y de la dicha. Ahora, vamos a dormir. ¡Vamos, vamos! ¿Qué tal, amigos? ¿Les gustó? Bueno, pues dejemos dormiditos al Tintil y Mitil. Y nosotros, pues también, vámonos a dormir. Así es de que hasta la próxima les digo, como siempre, ¡adiós, amigos!